Yang. Rápido. Sí. Rápido, Yang. Rápido. Maestro. Durante todos estos años he intentado rescatarte, pero ahora me temo que no podré lograrlo. Yantie, llevas 3 años aquí. Sabes que soy el jefe de la Casa de los 5 Venenos. Sí. Que es notoriamente enemiga del mundo de las artes marciales. Aquí vivimos pacíficamente. Aquí podemos hablar abiertamente de la casa. Pero en el mundo de los luchadores de Kung Fu, con solo mencionar el nombre de la casa, te expones a un grave peligro. ¿Por qué? No hemos hecho nada malo. ¿Crees que no es nada malo? No lo entiendes. Antes de que vinieras aquí, la casa tuvo 5 discípulos en épocas diferentes. ¿5 compañeros? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están ahora? Cuando nuestros estudiantes se marchan de aquí, lo primero que hacen es cambiarse el nombre. Deben mantener su pasado en el más absoluto de los secretos. Algunos de ellos ni siquiera se conocen. Tú has aprendido parte de las artes marciales que ellos aprendieron aquí. Mira, yo no viviré mucho tiempo, así que voy a enseñarte todas sus habilidades, porque quiero que hagas algo por mí, muchacho. Te enseñaré detalladamente las técnicas que también les enseñé a ellos. Las técnicas de Kung Fu de nuestra casa. Las ensayamos en la sala de entrenamiento. Eran 5 discípulos. Zhang Yaotian, el mayor, practica la técnica del 100 pies. Su apodo, el 1000 manos. Es conocido por sus movimientos rápidos. Realmente es como si Zhang Yaotian tuviera 1000 manos. El segundo se llama Kidong. Practica la técnica de la serpiente. Su apodo es Espíritu de la Serpiente. Su derecha es la cabeza y su izquierda la cola. Es famoso por sus movimientos instantáneos. Es rápido como una serpiente. El tercero se llama Gaoji. Practica la técnica del escorpión. En su estilo, las manos se mueven como cuchillas. Los pies como los de un escorpión. A él le acepté después de los otros dos. El mayor y el segundo no se conocen entre sí.
Después de ellos, acepté al cuarto y al quinto discípulo. El cuarto se llama Meng Tianxia. Es mayor que el segundo y el tercero. Él aprendió la técnica del dragón. Se entrenó para tener un cuerpo ligero. Puede trepar con facilidad. También hace uso de la fuerza del rebote para incrementar su propio poder. El quinto discípulo es Liang Shen. Él practica la técnica del sapo. Meng y Liang, por supuesto, tampoco conocen a los demás discípulos. La técnica del sapo es todo fuerza. Puede resistir ataques de lanzas. Y también romper objetos duros. Llevas muy poco tiempo aquí. Cometí un error enseñándote todas las técnicas, puesto que ahora no dominas ninguna de ellas. Si tuvieras que luchar contra alguno de esos cinco discípulos, no sería rival para ninguno de los cinco. Pero yo ya no tengo tiempo para enseñarte más. Tienes que combinar tus propias habilidades con las técnicas de la casa. Entonces podrás enfrentarte a cualquiera de ellos. Nuestra casa, la casa de los cinco venenos, ha hecho cosas malas. No sé si tus compañeros se están portando bien fuera de aquí. Pero me temo que ha llegado el momento de que abandone la casa de los cinco venenos. Ahora la responsabilidad es toda tuya. Pero, maestro, yo... Por supuesto, tienes que vigilarles por mí. Mañana te irás para localizarles. Obsérvales muy de cerca. A los que se comporten bien, déjales en paz y lucha solo contra aquellos que no lo hagan. Maestro, el mundo es muy grande. Y ellos han cambiado de nombres. Sí, han cambiado de nombres. Además, a menos que llegue un momento muy crítico, no revelamos nuestras técnicas. Maestro. Tienes que hacerlo por mí. Sí, se lo prometo. Sé que será una tarea difícil. Si descubren que eres de la casa de los cinco venenos, ten cuidado, correrás peligro. Maestro, mi seguridad ahora no importa. Dígame, ¿a dónde debo ir? Hay un discípulo más de nuestra casa. De jóvenes fuimos compañeros de clase. Pero se retiró del Kung Fu. Todavía posee algunos tesoros valiosos. Los premios que conseguimos de forma deshonesta. Actualmente vive en un pequeño pueblo. Conozco el nombre del pueblo, pero no conozco exactamente ni su nombre, ni su identidad. Encuéntrale y pídele que done el tesoro para beneficencia. Mi intuición me dice que el tesoro será causa de desastres. Tus cinco compañeros ya le están buscando. ¿Y ese discípulo es buen luchador? Te aseguro que no es rival para tus compañeros. Señor Kim, hola. Qué simpático. Buenos días, buenos días. Yuanxin, tú eres policía. Intenta comportarte. No comas por la calle. Oiga, me encanta que se detenga en mi parada. Me siento muy halagado. Yo siempre le he debido muchos favores. Yuanxin, no ensucies tu reputación por unas monedas. ¡Ah!
guárdame alguna exquisitez para la próxima vez. Ah, cuando el señor Mann no venga conmigo. Oh. No puedo aprovecharme cuando está él. Oh, bromea, ¿verdad, señor? Sí. ¡Naranja! ¡Naranja es muy dulce! ¡Mire qué pescado más fresco tengo! ¡Naranja! ¡Acérquese, vamos! ¡Pescado fresco! ¿Qué pasa? Nada. Un jugador que me debía dinero. Mentiroso. Buenos días. Oiga, ¿sí? ¿Quiénes son esos dos hombres? Ah, ese es el señor He y ese es el señor Ma. Ambos son oficiales de la corte. El señor He es muy amable, siempre intenta ayudar. Yo estoy buscando a alguien. ¿Qué? Oye, yo te podría ayudar. ¿Ah, sí? Bueno, hace más de 60 años que vivo aquí. Los conozco a todos, incluso a los perros y a los gatos. La persona que estoy buscando debe tener unos 60 años. Creo que es un hombre muy rico y un buen luchador de kung fu. Y además, no tienes ni idea, ¿verdad? Oh, me estás tomando el pelo. ¡Despierta! ¡Despierta! A ver, ¿quién es la banca? Voy a apostar. Yuanxin. Somos funcionarios. Deberíamos dar ejemplo, ¿comprendéis? ¿No podemos jugar? ¡Tomemos algo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Márchate! Solo estoy mirando. Nada más. ¿No puedo? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Lárgate! Basta de peleas. Déjale entrar y sírvele. Pero él... Adelante. Vamos, sentémonos aquí. Estaremos bien. Sí, míralos. ¿Te parece si tomamos algo? Lo siento. ¿Eh? Espero a alguien. Tómate algo. Ya verás. De acuerdo. Te han dicho que hacen un buen día aquí en este local. Oh, sí. Ya verás. ¡Eh! ¿Qué quieres? Hola. Quiero esto y esto y esto. Señor He. ¿Quién es? Camarero, tráenos una botella de vino. Enseguida. Eres muy astuto. Es más fácil para un funcionario buscar a alguien. ¿Has conseguido encontrarle? Ya ha pasado un año. He hecho una búsqueda exhaustiva en todas las familias.
y no hay ningún rastro. Puede que el maestro se equivocara. ¿Mm? ¿Y tú qué? ¿Sabes dónde están los otros discípulos? No. Si se enterasen de que el compañero de escuela del maestro está aquí, podrían venir a buscarle. Es probable. Por esa razón, el maestro quería que la encontrásemos antes, para que done el tesoro y la maldición se acabe. Hmm. Eres malo. Los discípulos de la casa de los cinco venenos no revelan sus orígenes. Ya. Adelante. Señor. Mil manos. Kidon, eres bueno. Si no me hubiera dado alguien la noticia, habría supuesto que ya tenías el tesoro. Pero veo que no es así. Está confirmado. Vive en esta ciudad. ¿Quién es? Nunca te lo imaginarías. Es... Perdón, señor. ¿Aún no se va a casa? Aún no he terminado mi trabajo, pero puedes irte. Yo me quedaré. No abren la puerta. Caballeros, solo soy un pobre becario. No tengo dinero. Por favor, déjenme en paz. Deja de fingir. Sabemos quién eres. La verdad, no esperábamos que trabajaras de contable en la oficina del gobierno. Debe ser la serpiente. No solías usar espada. Y tú debes de ser Mil Manos. Ya no eres miembro de la casa. Entréganos el tesoro. No tienes opción. Solo queremos el tesoro, no tu vida. A mí no me engañáis. ¿Habéis dejado alguna vez a una víctima con vida? Seguramente morirás, pero al menos no sufrirás mucho. Mm.
A perder. Aposté mal. Los dados siempre se portan mal conmigo. Te has excedido. Derribaré su casa. Averiguaré lo que quiero. ¿Por qué te ríes? Porque dices muchas tonterías. Este es un país grande, con sus leyes. No puedes hacer lo que te dé la gana. Por tu culpa, hemos fracasado. No me digas. En todos estos años, no has descubierto nada. Has dependido de mí. ¿Qué te propones? Yo soy el mayor. Tú eres el segundo. Aunque yo haga algo mal, tú tienes que respetarme. No eres el único que busca el tesoro. Recuerda que hay un tercer hermano. ¿Gao Ji? ¿El escorpión? Desde luego, Yuen está cada vez peor. Ahora mismo tenemos una emergencia. Él debería hacer el informe. ¿Por qué me miras a los ojos? ¿No conoce las reglas? Señor, una desgracia. Yuen y toda su familia están muertos. ¡Deprisa! Los han matado a todos. Tenemos que encontrar a los culpables. ¿Dónde está Yuan Xinji? Estará en la taberna. Pues ve a buscarlo. Sí. Espera. No volváis aquí. Id a casa de Yuen. De acuerdo. Somos buenos luchadores, ¿y qué? No demostramos nuestras técnicas. Nos escondemos y nos asustamos. Somos del clan de los cinco venenos. ¡Ah! ¿Qué miráis? ¿No habéis visto a nadie gritar? Señor He,
Una emergencia. Yuen y sus parientes han sido asesinados. Vamos para allá. ¿Yuen el contable? ¿Eh? ¿De quién se trata? Tú espérame aquí. Volveré enseguida. ¿Quién es? Un amigo que acabo de conocer. O sea que la familia Yuen ha sido asesinada. Sí, sí, pero no era rico. ¿Cuál podría ser el móvil? Es porque increíble, no, está, no lo claro. Sé. Los tengo yo. Mendigo, ¿quieres morir? Espera. Siempre eres muy entusiasta cuando juegas a los dados. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, no me ha pasado nada en absoluto. ¡Señor He! ¡Señor He! Tengo que hablar con usted. Estoy ocupado. Es importante. Luego. Ahora no tengo tiempo. Oh. Oye, ¿puedes creer que he visto al tipo que ha asesinado a la familia de Yuen? No digas tonterías. Si le hubieras visto, estarías muerto. Pero es que el asesino no me ha visto. Realmente Yuen era un becario pobre. ¿Por qué asesinarle a él y a su familia? El asesino no solo les mató, sino que revolvió todas sus cosas. Como si estuviera buscando algún tesoro. ¿Un tesoro? ¡Apártense! ¿Pero qué pasa? El cráneo de esta víctima está fracturado. Las piernas están partidas. Tiene rotas 8, 10, 12 costillas. ¿Cuántas costillas exactamente? Mucho, me temo que todas las costillas están rotas. Es un caso extremadamente serio. Si no logro resolverlo, perderé mi puesto como gobernador. Haré todo lo que pueda. El asesino era despiadado. Probablemente no era de por aquí. He ordenado a mis hombres que vigilen a los forasteros recién llegados. Yuen Shing-hee, deberías estar de retén en la oficina. ¿A dónde has ido? Lo siento, señor. Estaba investigando. Yuen Shin, ¿qué has encontrado? El cadáver de un niño con un hueso roto en la nuca. Sí, anda, aprovechemos y entremos con él. ¿A dónde vas? ¿A echar un vistazo? Solo queremos entrar. No se puede. A quien moleste, dale con el palo. Orden del gobernador. Quien haga ruido recibirá un palo. ¡Atrás! ¡Largo! ¡Largo! ¿Has visto cómo se pone? Anda, vámonos. No se puede. ¡Fuera! Tenemos que encontrar al asesino. Ocupaos de ello día y noche. Resolvedlo en 10 días. Por cada día de más que pase, recibiréis 10 palos. Recordadlo. Señor Ma, no tenemos ninguna pista. No podremos resolverlo, ni en medio año. Solo somos policías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo también recibiré los palos. ¿Qué podemos hacer? Sí, nosotros no tenemos la culpa. ¡Esperad!
Creo que he descubierto algo. ¿Qué ha descubierto? No quisiera parecer superior, pero vosotros no podréis resolverlo. Tendré que buscar ayuda. Así que, Ma, necesito el día libre. ¿Un permiso en este momento? Escucha, no pienso ir a divertirme, sino a resolver el caso. Nunca pensé que trabajase en una oficina del gobierno. Ahora entiendo por qué no la encontrábamos. ¿Quién ha sido? Cráneos y costillas rotos. Parece un trabajo de mil manos. En cuanto a los órganos, muy lesionados. Yo diría que es trabajo de serpiente. ¿El mayor y el segundo? El maestro quería deshacerse de ellos. Tengo que encontrarles, me cueste lo que me cueste. Tranquilo, te ayudaré. Déjame. Suéltame. ¿No lleva máscara? ¿Qué hacías ahí fuera? Verá, necesito ver al señor He. ¿Cómo duele? ¿Qué técnica usa? Duele más que si me hubiera dado con una piedra. Oh, es la... No digas nada. Hay una persona que dice que vio al asesino. ¿Quién? ¿Tú? No, no, yo no. Se llama Menfa. Vamos, ahora habla. ¿Pero qué quiere que les diga? Esta tarde querías hablar conmigo, ¿no es así? ¿Quién es el asesino? Las autoridades no ofrecen recompensa. Pero yo te daré una moneda de plata. Se lo diré. No será necesario que me presione. El asesino lleva barba. Le vi con mis ojos en la casa de Hong. ¿Cuento Hong? Tengo miedo. ¡Ayúdeme! Tranquilo. Te meteré en el calabozo. ¿Eh? Wenton Hong, le conozco. ¿Quién será? ¿Mil Manos o la serpiente? No podemos saberlo. Es un hombre rico de la ciudad. Tengo que ir con cuidado. Tendremos que esperar a que salga de su casa, ¿comprendes? ¿Quién será el asesino? ¿Mil Manos? ¿La serpiente? ¿O el escorpión? Eso no importa. Vigilaremos a Wenton. En este momento, no dispongo de efectivos, así que tú me ayudarás a arrestarlo. De acuerdo. ¿Eh? ¿Wenton Hong? Señor He, ¿y si se equivoca? Se trata de un buen amigo del gobernador. Y se lleva bien con la policía de toda la provincia. Esa es la parte más difícil. Tendremos que esperarle fuera. Cuando salga el asesino, intentaré como sea entretener a Hong en su casa. Y vosotros aprovecharéis para arrestarle. Voy a pedirle a alguien que nos ayude. ¿A quién? A un nuevo amigo mío. Un buen luchador. ¿Qué quieres? Les he ayudado. ¿Puedo ir con usted, por favor? De acuerdo, pero espera aquí. Sí. Escóndete lejos. De acuerdo. Señor He.
Pase, amigo. ¿Qué le trae por aquí? Un asunto venenoso. Podría tratarse de cualquier veneno. El de un cien pies, el de una serpiente o el de un escorpión. ¿Qué pretende? ¿Jugar a las adivinanzas? Porque, sinceramente, no lo entiendo. No es una adivinanza. Aunque no la entienda, le aseguro que pronto sabremos la verdad. Ahí está. ¡Es el asesino! ¿De qué se me acusa? Has asesinado a 11 miembros de la familia Yuen. Yo me llamo Tao Li. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿La técnica del sapo? Puesto que me conoces, enséñame tus habilidades. ¿Qué clase de técnicas practicas? Y no intentes fingir. Ya veo, tú eres Mil Manos, el discípulo mayor. Gracias. Ven a la oficina conmigo. No, gracias. Han aparecido el discípulo mayor y el quinto discípulo. Me pregunto dónde estarán los otros tres. ¡No puedes entrar ahí! ¡Espera! ¡Ya le tenemos! ¡Señor! ¡Señor! Tenemos al asesino. El gobernador celebrará la sesión. Señor Hong, ¿quiere asistir? No merece la pena. Pues yo creo que sí. Si el asesino delata a su cómplice, será muy interesante. ¿Yuan Chiqui? Sí, señor. ¿Desea algo? Thank you.
¡De rodillas! Maldito villano, confiesa tu crimen. No tengo nada que confesar. ¡Traed a Menfa! ¡Traed a Menfa! Menfa, ¿la noche que se produjo el asesinato viste a este hombre? Es él. Bien, tú lo has querido. ¡Ponedle los palos de tortura! ¡Sí, sí, señor! ¡No es cierto! ¡Yo no he sido! Shanquital, acabarás confesando. Es inútil que sufras. ¿Por qué debería confesar? ¡Podré soportar cualquier tortura! Ya basta. Señor. Yaun Shinji, ¿cómo te atreves? El tercero. El quinto discípulo está aquí por el han arrestado al discípulo mayor. Tú quieres cargarle la culpa a él. Ahora lo entiendo todo. Deshazte de él o no podremos estar tranquilos. El quinto discípulo practica la técnica del sapo. No será fácil. No te preocupes. Lo haremos discretamente. Tú prepara la trampa. Al parecer, Yuen no tenía en su poder el tesoro. Puede que solamente se trate de un rumor. Tantos años esforzándonos para nada. ¿Cuál es el problema? Sabes que en esta ciudad nosotros somos los reyes. Maestro. ¿Qué pasa? El señor Wong está aquí. ¿Tan pronto? ¿Qué pase? Sí. Por favor. Es un verdadero placer recibirle en mi casa, señor Wong. Siéntese. Gracias. El asesino de Yuen ha sido arrestado. Ya lo sé. Estos documentos valen mucho dinero. Este es un caso muy importante. No sé qué hacer. Si no se decide, puede perder su puesto. Si usted me ayudara a encontrar un chivo expiatorio... Tal vez pueda ayudarle. ¿Qué? No se preocupe. El hombre al que me refiero es un luchador muy famoso. El candidato perfecto para hacer de chivo. Parece que se ha dedicado usted a hacer mi trabajo. Sé que usted solo quiere mi dinero. Así que no se lo tome demasiado en serio. No importa quién tome la decisión. Una cosa más. Tiene que enviar a Yuan Xing a otra parte. Sí, ya lo sé. Podría pedirle a Wang Lin que lo haga, ¿no le parece? ¿Señor? ¿Me ha llamado? Este es el señor Hong. Sí, señor Hong. Necesito que hagas una cosa. Escucha el encargo del señor Hong. Sí, señor. Dígame. ¿Me van a dejar marchar? Necesito hablar un momento con Menfa. Déjanos a solas. Por supuesto, no hay ningún problema.
Seguro que con esto nos dejarás más tranquilos. De acuerdo. Tómate tu tiempo. Menfa, eres el testigo principal. El único que vio al asesino. ¿Y el asesino era...? Ya se lo he dicho, le han arrestado. Pero hay algo que no cuadra. ¿Qué aspecto tenía? Era un hombre fuerte, con una gran barba. Te equivocas. Era un hombre bastante joven, de unos 20 años, fuerte y sin barba. No es verdad, tenía barba. Cuéntamelo otra vez. ¿Qué aspecto tenía el asesino? Tenía barba. No, no, era un joven de 20 años. ¿Y qué más? Era un chico fuerte y no tenía barba. Ahora te ha quedado claro. ¿Repetirás lo mismo delante del tribunal? Pues claro, no se preocupen, lo repetiré ante el tribunal. El señor Yuan Xinghi. Señor, dígame. Quiero que lleves una carta importante a la capital. Ya puedes irte. Señor, ese no es mi trabajo. Pero yo te lo ordeno. Mi señor, tenemos que ser discretos a la hora de detener a Tan. Ya basta, para. Esa carta es muy importante. Quiero que la entregues urgentemente. Sí. Viajaré día y noche sin parar. Volveré muy pronto. Tranquilo. Márchate. Sí. Quiero que vengan Ma Chou, Wan Lin y los agentes de servicio. Sí. Que vengan Ma Chou, Wan Lin y los agentes de servicio. El asesino aún está libre. Sois unos irresponsables. Habéis arrestado a un inocente para inculparlo. Pero la declaración de Menfa... ¿Podemos fiarnos de su declaración? La ha rectificado. Dice que el asesino es un hombre de unos 20 años, fuerte y sin barba. Está en la taberna de la ciudad. Quiero que le arrestes ahora mismo. Si se escapa, os aseguro que tendréis problemas. Hola. ¿Dónde está Ma? ¿Ha salido? Ha salido a cumplir órdenes. ¿No se lo ha dicho el señor Ma? Maldita sea. El gobernador me ha pedido que entregue una carta urgente. Quería decírselo a Ma. Oye, ¿en qué caso trabaja Ma? En el caso de Yuen. Ya hemos arrestado a San Kuitan. Es posible que... Menfa ha revisado su declaración y ha dicho que el asesino no era Tan, sino un joven fuerte y sin barba. Un joven que siempre anda por los alrededores de la taberna, al sur de la ciudad. Ah, Ma va hacia allí con sus hombres. ¿Qué has dicho? Señor Ma. Señor Ma. Señor Ma. ¿Ha declarado ya el asesino? Aún no, pero pronto. ¿Pones resistencia al arresto? Tonterías. ¿De qué se me acusa? Bueno, según la declaración de Menfa, tú eres el principal sospechoso del asesinato de Yuen. Eso es mentira. No tengo tiempo que perder contigo. Yuan Xinghi, este es el principal sospechoso del caso. ¿Qué estás haciendo? Puedo asegurarte que él es inocente. Incluso me ayudó a arrestar a Tan. Eres un estúpido. El tribunal decidirá si es inocente o no.
Tu afirmación no tiene consistencia. No puedes impedir su arresto. Es un delito grave. Yuan Xin, piénsalo bien. Si Li no tiene nada que ver con el asesinato, no le pasará nada. Incluso le ayudaremos. No pienso presentarme ante el tribunal. Y no hablaré. Es mejor aclarar las cosas. Luego el gobernador podrá condenar a Tan a la cárcel. No podemos creer en el testimonio de Menfa. Tenéis que venir con nosotros. Sí, tienes razón. No, hermano. Sé que en la oficina utilizan trucos sucios. No pienso ir. Reflexiona. Sabes que somos amigos. Velaré por tu seguridad. No te preocupes. Volveré a verte aquí después de la sesión del tribunal. Estaré esperando. De acuerdo. Iré, porque tú me lo pides. Adelante. Resulta que el gobernador me ha pedido que entregue una carta urgente. Tengo que ir a la capital. Por favor, cuida de Lee por mí. Él es un luchador, no entiende las reglas de la oficina. No te preocupes, márchate. Sería muy grave que no cumplieras la orden. Señor, yo ayudé a arrestar a Tan. Él es el sospechoso de matar a Yuen. ¿Acaso arrestaste a Tan en casa de Yuen? No, pero según creo, alguien le vio salir de la residencia de Yuen, ¿no es así? Menfa. Sí, señor. Menfa, tienes que decirnos quién de los dos salió de casa de Yuen. Señor, fue... ¡Maldito! ¿Qué estás diciendo? ¡Basta! Aquí no puedes levantar la voz. Menfa, habla claro. He de tomar una decisión. Ha sido él. ¡Maldito! ¡Que mientes! ¡Se acabó! ¡Arrestadle ahora mismo! Li Tao, deberías respetar al tribunal. ¿Cómo? Intentabais cazarme con esta trampa, pero no soy tonto. Señor, primero intenten reducirle. Y cuando esté encerrado, le mataremos. ¡Ya basta! Li Tao, eres alguien importante. No serás culpado de desacato al tribunal. Pero quiero saber si es verdad que Menfa te dijo que vio a Tan Shankui salir de casa de Yuen. Esto es otra cosa. Menfa se lo dijo a Yuan Xinghi, el jefe de la oficina del condado. Lo demostraremos. Ahora Yuan Xinghi está fuera, pero volverá en unos días. Detened a todos los sospechosos. Esperaremos a que vuelva He. ¡Señor! Li Tao, espera unos cuantos días. Todo se arreglará cuando He vuelva. Si te niegas, le crearás problemas. De acuerdo. Te haré caso. Se levanta la sesión. Señor, el asesino de la casa de los cinco venenos practica la técnica del sapo. Las personas que practican ese estilo tienen un punto débil en su cuerpo. Podríamos preparar un sarcófago de 1000 agujas. Seguro que declararía. Oh, ¿qué es eso exactamente? Es esto, señor. Se trata de 1000 agujas punzantes. El cuerpo quedará cubierto por completo de agujas. No importa dónde esté su punto débil, la aguja lo perforará. Cuando esté desprotegido, todas las agujas se clavarán en su cuerpo. Pero según la ley, este castigo... Vamos, ¿quiere capturar al asesino o cumplir la ley? De acuerdo, que preparen el sarcófago. Abre. Puede pasar.
Li Tao, he venido a traerte un poco de comida. Que te aproveche. Herman Amar, eres un buen amigo. Bueno, He es mi amigo. Por lo tanto, te considero a ti también un buen amigo. Siendo funcionario, sé que es bastante difícil que me creas. Li Tao, yo beberé antes que tú. Hermano Ma. Tranquilo. Por favor, intenta ser prudente. Siento no poder quedarme más contigo. No importa. Me consta que es un buen hombre, que sea bien tratado. Sí, cierra. Sí. Están preparando el sarcófago. Estará a punto para mañana. Bien, pero hay un problema. Li es muy buen luchador de Kung Fu. Nadie puede vencerle. Si no pierde su fuerza interior, las cadenas y los candados no servirán de nada. Ajá. ¿Y cómo vamos a meterle en el sarcófago? Bueno, tengo una idea. ¿Cuál? Verá, señor, creo que lo que podemos hacer... Señor Li, el señor Mal envía esto. No hacía falta. Tranquilo, y que aproveche. Aunque la orden ha sido dada por el señor Ma, no podemos hacer esto en la prisión. Buena idea. Para neutralizar mi fuerza. ¿Quién sabía ese truco? Sois muy astutos, pero mi cuerpo no tiene un punto débil. Perdéis el tiempo. Ah, tú eres la serpiente, ¿verdad? El sarcófago ha sido idea tuya. ¿Crees que mi punto débil está en la cabeza? Jamás lo encontrarás. Hush!
Escorpión. El escorpión está en esta habitación. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora sé cuál es tu punto débil. Ponedle en el sarcófago. No perdáis tiempo. Firma y te dejaré marchar. Se ha desmayado, señor. Encadenadle en una celda. Se levanta la sesión. Hasta mañana. Según la ley, necesitamos que haga una confesión. ¿Qué podemos hacer? No se preocupe. Todo el mundo vio cómo Tauli cometió un acto de rebeldía en el aula del tribunal. Eso ya es una sentencia de muerte. Pero no podemos olvidarnos del caso Yuan. Necesitamos su confesión. Tendremos que volver a torturarle. Ha perdido su fuerza interior. No aguantará mucho más. Ya hemos usado el sarcófago. ¿Qué usamos ahora? Ya lo tengo. El dorso rojo. El dorso rojo funcionará. ¡Traedle! ¡Sí, señor! Li Tao, si confiesas, no sufrirás. ¡Maldito seas! Soy inocente. No podéis retenerme para siempre. ¡Confiesa! ¡Te conviene! Lo único que sé es que Yuan Xinghi volverá pronto. Traed al testigo Menfa y a Tan Sankui. Sí. Menfa, dijiste que viste al asesino, ¿es verdad? Sí, el asesino es un hombre de unos 20 años sin barba. ¿Está en este aula? Es él. Sí, es él. Entonces, Tan. No le conozco, no le vi. No vi a nadie con barba. Tan Sankui queda en libertad. Las pruebas son determinantes. Li Tao será encarcelado y ejecutado. Que lo firme el asesino.
Puedes marcharte, pero no salgas de la ciudad. Sí. ¿A qué viene tanta furia? Al final, tu punto débil ha sido vulnerado. Deberías darme las gracias. ¿Sabes? Evitaré que te corten la cabeza. Serás enterrado de una pieza. Ahorcadle. Mañana en el informe pondrás que se ha suicidado. De acuerdo. Adelante. ¿Todo arreglado? Todo arreglado. Señor Hong, ¿cómo lo sabe? Bueno, tengo mis informadores. Claro, entiendo. Los carceleros están conmigo. Todos estamos con usted. Desde luego, ya lo sé. Todos estáis conmigo. He oído que los policías... Sabéis cómo matar sin dejar ninguna pista. Esto es una aguja cerebral. La aguja penetra en el cerebro y por fuera no se nota nada. Menfaya ha muerto. Le cortamos la garganta, introduciéndole un gancho por dentro de la boca. Dime,
¿Conocías estos métodos? Todo arreglado. Mierda. Los palos de tortura me hicieron mucho daño. He sido torturado y seguimos sin el mapa. Nuestros esfuerzos no han servido para nada. Me temo que todavía no hemos acabado. Los que debían morir han muerto. Ya hemos acabado. A ver, el sapo ha muerto. El escorpión no me preocupa, es de los nuestros. Pero el discípulo dragón tiene que estar por aquí, en alguna parte. A mí no me preguntes. Al discípulo escorpión solo le vi una vez. No tengo ni idea de dónde estará en este momento. En cuanto al dragón, puede que ya esté muerto. Tengo el presentimiento de que todavía no se ha acabado. ¿Qué está haciendo el discípulo escorpión? ¿Tú lo sabes? ¿Quién sabe? A lo mejor está intentando adelantarse. Señor, ya he regresado. Puedes irte. Señor, ¿Tan ya ha declarado? No es asunto tuyo. ¡Vete! Señor. Yuan Xin, ya has vuelto. Ve a descansar. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Cómo va el caso Yuan? Cuéntame. Yuan Xin, el caso está cerrado. ¿Cerrado? Ellos dicen que Tan ha sido declarado inocente y que han acusado a Li del asesinato. ¿Vosotros creéis que el caso está cerrado? Yuan Xin, Li forma parte del clan de la Casa de los Cinco Venenos. Deberías saber que es una organización maléfica. ¿A dónde vas? Voy a ver a Li. Li se ha suicidado. Hacía poco que os conocíais. ¿Por qué te apena tanto? ¿Acaso erais viejos amigos? Le conocí hace poco, pero seamos razonables. Menfa declaró que vio a Tan. Rectificó su declaración. ¿Dónde está? Ha muerto. Un trabajo minucioso. Han ocurrido cosas desde que te marchaste. También Lin ha sido encontrado muerto. Han sido asesinados. El forense examinó los cuerpos y no encontró rastro de heridas. Las heridas se pueden tapar con el dinero. Yuan Xin, todos hemos cometido errores. Seguramente tú también. El cuerpo de Menfa ya ha sido enterrado. Si no te lo crees, puedes comprobarlo. He recibido una carta de mi familia. Mi madre está muy enferma. Pronto dimitiré. Y le he pedido al gobernador que te ascienda a capitán. ¿Por qué arriesgar tu futuro por un asunto tan trivial? Un asunto trivial. ¿Un asunto trivial? ¡Mierda! Señor He. Señor He. Señor He. Ah, señor He. No sé. ¿Todo bien? ¿Nos gusta el té? En mis tiempos esto no pasaba. No digas tonterías. Bueno. Ah, señor He. Salid todos de aquí. Salgamos de aquí. Venga. ¡He dicho que salgáis todos de aquí! Enseguida.
Señor G, no tuve otra elección. Pero no toqué ese dinero, se lo aseguro. ¿Quién te lo dio? Guan Lin. ¿Cómo murió Li Tao? Le asfixiaron con un tejido mojado. ¡Mentira! Era un gran luchador, no pudieron matarle con un trapo mojado. Li Tao estaba agotado por las torturas. Neutralizaron su fuerza interior con algo llamado el sarcófago de mil agujas. El sarcófago. El sarcófago. ¿Cómo supo el gobernador neutralizar su fuerza interior? Creo que fue idea de Wen Tonghong. Cuando vino Guan Lin, había otro oficial. Estuvieron mucho tiempo charlando. Aquella noche bebieron mucho. Y les oí hablar acerca de la reunión que tuvo Guan Lin con el gobernador y Wen Tonghong. Señor He. Vi los informes. Guan Lin y Menfa murieron sin ninguna señal de heridas. No había señal de heridas, pero yo sé cómo murieron. ¿Cómo? A Menfa le mataron metiéndole un gancho en la garganta y a Guan Lin le clavaron una aguja en el cerebro. Si alguien se entera de que se lo he dicho, puedo asegurarle que soy hombre muerto. Coged este dinero y marchaos de la ciudad lo antes que podáis. Y cuanto más lejos, mucho mejor. Gracias, gracias, señor He. ¿Cómo puede un dragón hacer frente a un escorpión, a una serpiente y a un cien pies? Los cinco venenos ya están aquí. Vamos arriba. ¿Quién eres? Soy Yang Tie, el último discípulo del maestro. Él me confió su último deseo antes de morir. Por favor, hablemos en otra parte. Explícamelo aquí. Vamos por partes. ¿Cómo sabías dónde estábamos el escorpión, la serpiente, el cien pies y yo? Vi cómo el quinto discípulo capturó al cien pies. En aquellos días, deambulaba por la ciudad jugando y bebiendo. Un día estaba en la taberna y oí llamar serpiente a Wen Tonghong. Su poder no pudo ser neutralizado por el sarcófago, pero sí por el escorpión. Por tanto, el escorpión estaba en la sala y creo que también estaba el dragón. Si no eres el cuarto discípulo, ¿por qué quieres saber quién es el quinto discípulo? La última voluntad del maestro fue que... Yuan Qinghi volvió hace días y no ha dado problemas. Por lo tanto, no es el dragón. Creo que pierdes el tiempo preocupándote tanto. El caso está completamente cerrado. Llevas días tratando de adivinar quién es el dragón. El escorpión y tú parecéis un par de ancianos. Cien pies es un inútil. Ya se preocupará cuando tenga problemas. ¿Y qué quieres que haga? Él es el discípulo más mayor. Eso no importa. ¿Acaso el sapo no era también nuestro compañero? ¿Quién demonios eres? Puede que lo sepa, o puede que no. Aunque eso es lo de menos. Nosotros solo hemos matado a mucha gente.
y hecho el mal. ¿Cuándo pararemos? Primero le tocó al sapo. Y ahora le ha tocado al cien pies. Tal vez sea yo el siguiente. Quizá deberíamos encontrar antes al dragón. No te preocupes por él. ¿Le has encontrado o te has aliado con él? Puesto que no necesitas mi ayuda ni la del cien pies. Si sospechas tanto de mí, no tengo nada que decir. Soy el heredero de una rica familia. No necesito el tesoro. Yo solo quería aprender artes marciales. Entré por error. Y tú has estado controlándome. He hecho muchas cosas malas. Y he matado a mucha gente. A mucha. Tú lo sabes muy bien. Hasta que murió el sapo. Entonces cambié. Entonces me di cuenta de que me había vuelto una persona despiadada. Pero tuve que matarle para que no hablase. Y también tuve que matar a Menfa y a Waldin. ¿Te atreves a preguntarme cuándo pararemos? Escúchame con atención. Seguirás haciendo el mal, porque cuando se empieza, no se puede parar. Recuerda, nunca pararás. Entonces, ¿aquí es donde entrena el dragón? Eres el último discípulo del maestro. Supongo que te enseñó mi técnica. Sí, las aprendí todas. Pero el maestro dijo que no soy bastante fuerte para ninguno de vosotros. No puedo derrotaros a ninguno. Pero también me dijo que si me unía a cualquiera de vosotros, podría derrotar a todos los demás. Comprendo. Pero no sabemos quién es el escorpión. Está escondido. ¿No has encontrado ninguna pista hasta ahora? Nada. Probablemente esté en la ciudad y tendrá el tesoro en sus manos. En casa de Yuen no estaba. Supongo que encontró un mapa que indica dónde está escondido. Si el escorpión tiene ese mapa, definitivamente encontrará el tesoro. ¿Y si el escorpión intenta irse de la ciudad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrarle? No será nada fácil. Tienes razón. Pero ahora dejémoslo y pongámonos a practicar. El discípulo mayor, al parecer, tiene las manos rápidas. Se apoda Mil Manos. Espero vencerle con la ayuda del dragón. Le atacarás desde arriba mientras yo lo hago desde abajo. Así es como le venceremos. ¡Arriba! ¡Abajo! El maestro también me dijo que la serpiente tiene reacciones muy rápidas. Me dijo que su derecha es la cabeza y que su izquierda es la cola. Creo que lo mejor es que le ataquemos por ambos lados. Eso debería romper su defensa. Derecha. Izquierda. El maestro dijo que el tercero... Yuan Xin, llevo días esperándote. Sabía que vendrías. Creía que te habías ido. ¿Dejándote así, amigo mío? Yuan Xin, me subestimas. Machou, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres detenerme? Conozco tu temperamento, solo quiero echarte una mano. Machou, vuelve a tu pueblo. No tienes por qué involucrarte, la lucha será muy dura. Creo que estaré a la altura de la situación. Podré protegeros a los dos de los ataques de los hombres de Wen Tonghong. Dejad que os ayude. Espera, Machou, ¿te has cambiado de ropa? Dimití de mi puesto. Bien hecho. Yo tampoco seguiré.
No esperaba ninguna visita. ¿Dónde está Tan? Estoy aquí. Tan Shankui, sé perfectamente que eres Mil Manos. Wen Tonghong, también sé que tú eres la serpiente. Dejad de fingir. ¡Eres el dragón! Pensé que ya lo sabías. ¿Quieres más pruebas? Solo como ciudadano. He dimitido. ¿Quién eres? A mí no me engañas. ¿Por qué no empiezas? ¿Es el escorpión? Es el escorpión. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que tiraste los dardos en el aula y neutralizaste la fuerza interior del sapo. Ha sido increíble. Así es como están las cosas. Tú lo sabías.
Querías usarme para matarles. ¿No es obvio? Ahora lo entiendo. ¿Y qué hay del tesoro? ¿Ya está en tu poder? ¿Tú qué crees? Mil manos, decídete. Podemos negociar. Tu vida también está en peligro. Es el último discípulo. El maestro le ordenó que hiciera limpieza. Ayúdame, compartiremos el tesoro. ¡Aplastémosles! ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces el gobernador formó parte de todo esto. Matar al gobernador sería inútil. Le reemplazarían por otro corrupto. No podríamos con todos. Cumplamos la última voluntad del maestro. Usemos el tesoro para beneficencia. Y acabemos con la casa de los cinco venenos. Esa casa ya no existe. Sí, tienes razón.